días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana para que hablemos de bienestar, para que hablemos de salud. Y hoy seguimos con este buen clima que nos está dando la ciudad de Medellín. Qué rico que ustedes puedan disfrutar del canal Parque Telemedellín. Gracias a ustedes por conectarse a esta hora con nosotros. Somos Luis Acosta, Manuela Esteves y estamos felices de poderlos acompañar a ustedes allá en casita o desde cualquier parte del mundo que estén. Señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manu? Feliz, feliz, como tú decías, de poder llegar a tantos hogares a través de las pantallas de Telemedellín, a través del celular, porque asimismo también ustedes lo pueden ver a través del micrositio www.telemedellin.tv. Ahí encuentran también el programa en directo y nosotros obviamente compartiendo todos los temas de interés para ustedes. Hoy se acaba el mes, Manu. Se acabó. Eres de la que empieza y dice, bueno, hoy 30 voy a mirar, de pronto este fin de semana que es puente. Empecé con estos sueños, con estos proyectos este año y a mirar y a analizar con qué he cumplido, de pronto qué me falta, para mirar a ver si en este segundo semestre. Pues la verdad no lo he hecho, pero me parece una buena tarea para este fin de semana. ¿Qué va a pasar? Hacer como un corte. Así es. Ese corte de, bueno, listo, ¿qué va a pasar en estos 6 meses que se vienen? ¿Qué fue lo que pasó en esto? ¿Qué aprendí? ¿Qué dejé de aprender? ¿Qué dejé para después? Y el momento de ponerlo ahí en esa lista, empezar a enumerarlas. Pero qué rico poder hacer eso. Se acaba junio, llega un nuevo mes cargado de muy buena energía también, porque hay que pronosticarlo, hay que decirlo, hay que decretarlo. Sobre todo porque empezó la reactivación, ya nos estamos encontrando con esas personas que tanto amamos, muchos ya están vacunados, entonces de alguna manera es un semestre que comienza con una energía diferente. Y hay que seguirnos cuidando. Así no significa que por el tema de la vacuna, que es la responsabilidad de todos, hay que seguir cuidándonos y utilizando el tapabocas correctamente, porque veo a muchos que todavía lo utilizan acá debajo de la nariz, y eso ahí no sirve para nada, tiene que ser aquí, bien puestecito. Nosotras en este momento podemos estar sin él porque estamos a muy buena distancia y estamos pues al aire libre. Muy bien, recuerde que el canal Parque Telemedellín está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche para que ustedes disfruten de este espacio tan bonito. Al inicio del programa veíamos esos niños jugando en ese parque infantil. Recuerden que está para que ustedes se diviertan, pero también para que lo cuiden bastante. Y hoy les tenemos nuevamente la línea telefónica para que usted nos llame, ya esa línea, ese fijo, para que usted chismosee con nosotros. Vea, Manuela, Luisa, es que me encantaría que ustedes toquen este tema, es que me gustaría ganarme ese premio. Bueno, ahí está la línea telefónica. Así es, 268-6033, para que se conecten con nosotras, con nuestros invitados. Y por supuesto, vamos a comenzar a compartirles esos temas que vamos a tener el día de hoy. Y este primero me encanta porque los seres humanos somos felices quedándonos como en el pasado, en ciertos momentos que nos causan solamente dolor. Y este tema va muy conectado con eso, que es la resignificar, aprendizaje, aceptar, perdonar, como trascender. A mí me encanta este tema, Manu. Muy bien. Nos cuesta muchas veces. Sí, y eso lo vamos a desarrollar ahorita en pocos segundos para que hablemos con esta profesional del tema. Pero hoy vamos a tener, como siempre, a Linder. Qué bueno que poderlos tener esta semana. Vamos a hablar del fortalecimiento de la espalda. Le damos tan duro al cuerpo que no sabemos que ese es el soporte que necesitamos y cómo le podemos ayudar y prevenir para no tener esas lesiones. No necesariamente tiene que ser porque usted haga ejercicio, sino una mala postura, una mala acción. Entonces vamos a conocer algunos de los ejercicios que nos puede ayudar para este fortalecimiento. También vamos a hablar sobre cómo activar la energía para bajar la tristeza y la ansiedad. Muy conectado a ese primer tema también. Así es. Venga, yo les tengo de una vez una muy buena recomendación y es que Avance Visual Óptica solo hoy, pilas pues, solo hoy tiene el 25% de descuento en las monturas y en la valoración gratis. Manuela, yo quiero ese 25% de descuento. Listo, vamos a hacer algo. 15 personas. 15 las primeras personas. 15 personas que nos llamen al 268-6033 dicen, hola Manuela, quiero participar por ese 25% de descuento. Listo, se lo llevan. Así de sencillo y de fácil, pero qué rico. Entonces, ¿qué tal si nos vamos? Tú eres Piscis, no, todavía le falta no, mucho. ¿Quién es Géminis no. acá? No hay ningún Géminis, ninguno. Listo, pero seguro bueno. Tenemos un Géminis de televidente. Vamos a hablar precisamente y a conocer cuál es ese signo zodiacal, cómo se desarrolla todo el potencial que tiene y ese cristal que puede ayudarlo para este proceso.
Hola amigos, hoy les vengo a hablar de un cristal muy óptimo para las personas nacidas bajo el signo Géminis. El signo Géminis va entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Las personas nacidas bajo este signo en su mejor versión son personas supremamente positivas, muy determinadas para el logro de su objetivo y son personas que se adaptan fácilmente al cambio. Por eso les vengo a recomendar un cristal muy especial y que tiene mucha flexibilidad y adaptabilidad para el logro de los proyectos. Este es el ojo de tigre. El ojo de tigre es un cuarzo que está asociado a la abundancia y que a la vez es muy protector, nos inyecta coraje, positivismo y te va a enraizar para el logro de todos tus proyectos. Recuerda que cuando un cristal llega a tu vida, debes cargarlo, limpiarlo e intencionarlo para que puedas aprovechar al máximo todas sus propiedades. Qué interesante, Géminis se adaptan fácilmente al cambio. Yo creo que esto también va muy conectado con esa primera invitada que vamos a tener hoy, con el tema que vamos a desarrollar, y ella es María Saldarriaga, hipnoterapeuta, y la invitamos para que nos acompañe aquí en el set de Mi Parque, Tu Casa. María, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme, permiso. Qué rico poderte tener por acá, pues yo la conocí a través de las redes sociales, porque es que en estas plataformas también se puede encontrar muy buenos profesionales y qué rico que si los estamos viendo por allí, tenerlos también acá en vivo, en directo, en Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno poderte tener acá y hablar de resignificar. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros resignificamos cuando vivimos una experiencia y le das una nueva interpretación. Ejemplo, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo le tengo miedo a los perros, sí, por favor. Y tú dices, no me mordió un perro, a mí qué me pasó con un perro. Y cuando uno entra, digamos, en temas de relajación y de hipnosis, tú dices, ah, sí, cuando yo estaba chiquita había un perro que ladraba en las noches, pero yo no tenía perros en mi casa, o sea, es el del vecino. Sí. Y tú dices, bueno, es el perro del vecino, no te va a comer, no te va a atacar, puedes estar tranquilo. Y en ese momento como que tú llegas y dices, ah, sí, es el perro del vecino. Ahí como que dijiste, no me va a morder ningún perro. Puedo tener otra interpretación y el perro en la calle, cuando yo camino, no es que esté buscándome para morder. Es como cuando tú a un suceso lo puedes mirar desde el lado negativo o puedes decir, listo, ya pasó, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo lo puedo vivir de otra manera? Me encanta, y ahí vienen esas palabras que nos compartiste, que es aprendizaje, aceptación y perdón. Hablemos de la importancia como de ese proceso, porque los seres humanos todo el tiempo estamos como trascendiendo. Total, ahí hay algo muy bonito y es una frase pues, de hace mucho tiempo que dice, el dolor tú no lo puedes evitar. Tu papá se murió, tu mamá falleció, una separación, una infidelidad, un despido, pero el sufrimiento es voluntario. Entonces, cuando vos decís, y pues les puse un ejemplo muy sencillo que es el del perro, pero cuando tú tienes temas de abandono, temas de rechazo, temas de infidelidad, temas de quiebras, obvio, eso pega, es fuerte, temas de abusos, pero tú te puedes quedar abusada el resto de tu vida o tú puedes decir, bueno, fue la carne, mi alma está intacta. Y ya en ese momento como que, es como que literal el ave fénix como que da la vuelta. La resiliencia. Sí, como que tú dices, listo, ya pasó. O sea, realmente lo que uno tiene ahora se llama presente y futuro. Y ahí es donde tú empiezas a perdonar. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Vos seguís ahí, y esa energía desgasta mucho. Entonces, no sé, yo estoy peleado con Susanita y odio a Susanita y no la puedo ver, etcétera, etcétera. Pues esta energía, a ver, donde yo pongo mi mente, pongo mi foco, pongo mi energía, pues se materializa. Pues yo puedo usar esta energía para otras cosas, para crear, para construir, para mi negocio, para mi proyecto, mi trabajo, mi pareja. Eso es como el tema con el perdón. Me gusta cómo lo interpretas y cómo lo manejas. Y me gusta algo que encontré en redes sociales, en tu red social, es no somos una foto congelada en el tiempo, somos seres vivos en una constante evolución para cumplir con su misión. Siento que muchas veces nos perdemos en el camino de encontrar la misión y no descubrimos por qué tenemos tantos miedos, vacíos, porque queremos de alguna forma culpar al otro de las situaciones que estamos viviendo. Y ahí llega algo que tú implementas y es el tema de la hipnosis. ¿Cómo esto nos puede ayudar en estos procesos? ¿Cómo eso puede sacarnos muchas veces de tantas dudas que tenemos, de tantos miedos, para dejarlos y soltarlos definitivamente? Listo. ¿Qué ocurre en la hipnosis? La hipnosis es un proceso voluntario, porque a veces me llaman las mamás y me dicen, yo te llevo a mi hijo. Y yo me llevo a mi hijo, que no me traiga nadie. Claro.
Él quiere venir, ah, espérate, hablo con él. Listo. Primero hay un proceso que es voluntario. ¿Qué también pasa? En ese proceso, primero hay una conversación, pues, pues necesitamos saber a ti qué te... Yo siempre le digo que le está dando vueltas, para mí la palabra no se llaman problemas, que te está dando vueltas, porque literal, uno da vueltas. Queda, sí. Un perrito detrás de la cola. Y después decimos, hagamos una relajación y a través de la relajación dejemos que tu inconsciente nos dé la información. El inconsciente es el que se acuerda, es que el perro que ladraba era el del vecino y yo juraba que tenía el perro aquí al lado. Ok. Ese es el que te dice... Vean, niñas, encuentro unos temas que hay gente que me dice, yo no me acuerdo nada de mi infancia. Y yo, ah, no, perfecto. Usted no, pero su inconsciente sabe cositas. Sí. Y en inconsciente se acuerdan, es que mi mamá, es que mi papá, es que un amiguito del colegio, es que un primito. Y son comentarios que tú dices, fueron súper bobos como, ay, a mí no me gustan tus zapatos, qué zapatos tan feos. Y ese comentario fue... Pero lo dijo en un grupo y el grupito se rió. Y estando en hipnosis sale ese comentario y de ahí viene un miedo, una inseguridad, yo no soy capaz de pararme en público. Tengo una duda ligada a eso. En la hipnosis estás diciendo que es el inconsciente, sí. ¿Cierto? El que habla. ¿Cómo identificar qué es el inconsciente y no el imaginario? Pues lo que estamos nosotros... pues imaginando y creyendo que eso es, sino que es realmente el inconsciente. O sea, en el proceso de hipnosis, ¿cómo hace uno para separar eso? ¿O no se separa? Ve, eso es como, Manu, la pregunta del millón. Me encanta. La pregunta del millón. Porque cuando a mí, pues obviamente para hacer hipnosis, yo me he hecho varias veces hipnosis y siempre le he preguntado a mi maestro eso y le digo, ¿y cómo yo sé que no me lo inventé yo en esta mente que tengo? Y él muy sabiamente siempre me dice, María, si vos lo sentís, está ahí. Ok. Si vos lo sentís, está ahí. Llámalo imaginación, llámalo inconsciente. Si vos lo sentís y te da vueltas, está ahí. Y siempre me quedo callada y digo, ah, bueno, ok. Bueno, me gusta algo de esta terapia para aceptar, para perdonar, para, digamos que soltar y avanzar. Es que muchas veces nos cuesta aceptar y perdonar. Y de alguna manera es como encontrarnos con esos miedos, con eso que de alguna manera nos marcó en la infancia, pero que ahora no lo tenemos tan presente o tan claro, pero que sí o sí eso hizo que seamos las personas que somos ahora. Entonces, qué tan importante también compartirle a los televidentes que no es algo como malo, porque normalmente dicen, no, es que qué susto regresar ahí y quedarme de pronto en esa situación, en ese dolor, y que de pronto no salga de ahí. Total, ve, es una pregunta, esa es otra. Pregunta al millón, segunda pregunta al millón. Y me dice, ¿y me va a quedar en trance? Sí. Yo le digo, no me preocupe, que usted por allá no va a quedar, vuelve conmigo. No te va a quedar en trance. Ve, lo que uno hace es pasar del estado alerta en el que estamos a un estado de semi-inconsciencia y después sigue el estado dormido. Es como cuando tú estás meditando, te quedaste dormido, se acabó la meditación y vos abriste los ojos. Vos no te quedaste en trance, vos decís, ay, me quedé dormido, ya. Es como algo similar. Vos en hipnosis, vos hablás y como es semi-inconsciencia, vos sos parte consciente de la información que me estás dando y que me querés compartir. Hay momentos que yo le digo, ¿querés hacer la conversación solo? Y la gente me dice, perfecto, a mí solo dime las emociones, cómo te sientes. De pronto esa parte de la conversación, tú no la quieres compartir, pero sí vívela tú. Y eso también es válido. Entonces, no nos quedamos en estado de trance, no es un tema para hacer como gallina, como un pajarito, como un pato, es un tema que es comercial, pero cuando estamos en terapia, pues obviamente esa no es la propuesta, no vamos a pedir tarjetas de crédito, pues ni vamos a pedir claves del banco, nada de eso, sino que simplemente es mirar lo que nos está dando vueltas. O sea, yo siempre le digo, en presente, vos tenés algo en presente, y digamos que la mayoría de consultas de las mujeres, me está yendo mal en el amor. Esa es una como muy, muy común. Y yo le digo, el amor de ahora es el amor de atrás. Contame de tu mamá y tu papá. Especialmente de tu papá. Este amor que vemos ahora, sí, es un papá por allá pendiente. Que no lo conocí, que nunca lo vi, que no respondió, o que sí respondió, pero no tuvimos una buena relación. Esas cositas hay que sanarlas en presente. Entonces, siempre que vamos por pareja, yo le digo, ay, la pareja la vamos a mirar, pero antes de la pareja, vámonos para atrás. Muy bien, 268-6033, línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotras en este momento.
¿Qué se puede lograr con la terapia? ¿Qué se puede lograr con la hipnosis? O sea, después de tener la terapia, ese momento, también si nos puedes describir un momento, un poquito de lo que uno pasa allí, porque lo decías, no es que van a resultar a ser como una gallina, sino me siento, me acuesto, me duermo, ¿qué es lo que pasa en ese momento para que las personas puedan imaginarse un poquito lo que pasa en esa terapia y qué se logra después de cuando ya nos despertamos, qué pasa allí? Ok, entonces estamos en relajación, tenemos la conversación, yo te voy llevando a momentos de la vida o la hipnosis te lleva a momentos de tu vida, vamos conversando y cuando resignificamos es cuando tú me dices, sabes que mi papá se fue de la casa, pero yo siento que eso tenía que pasar. En ese momento, literal, yo siento es como algo en el corazón, como que uno dice, lo soltó. Sí. O sale una lágrima y vos decís, lo soltó. Es como algo que vos sentís, como lo soltó. Entonces tú le dices, vuelve a vivir el momento, vuelve a vivir cuando el papá se está yendo con las maletas, tú estás llorando, llega pegada a él y el papá te dice, se tiene que ir. Y tú vives nuevamente el momento y dices, el papá se tenía que ir. Okay. Es como que en ese momento tú dices, se tenía que ir. Y cuando despertamos, sí, siempre les digo, ¿qué te llevas? ¿De qué te diste cuenta? Y ahí en el momento me dicen que mi papá fue perfecto para mí, que mi mamá fue perfecta para mí, que mi esposo teníamos que separarnos o mi esposa. Entonces, eso te llevas. Muy bien, tenemos llamada a esta hora desde Itagüí. Bernarda, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Ay, feliz. Felicidades por ese programa. Ay, feliz de escucharlo. Usted no sabe la falta que me estaban haciendo. Ay, tan bueno. Y esos pajaritos que se ven allá y todo eso tan bonito. ¿Cuándo van a ir a visitarnos? Ay, ojalá algún día. Yo no sé ir allá, pero le digo a alguien que me lleve. Pero es muy fácil, es muy fácil. En el metro sí. Queda cerquita la estación Industriales o la estación Poblado y ahí facilito llega al Canal Parque Telemedellín. Ah, bueno, muchas gracias. Vea, le iba a preguntar a la señora que está hablando. Adelante. Que ¿cómo hago yo para salir de la situación en que me mantengo? Porque a mí me maltrataron mucho cuando era niña y cuando era adolescente. Y enseguida mi marido también me maltrató y terminé sola. Y yo soy como que no soy capaz de acabar con esa pensadera. Me desvelo mucho. Y yo perdono, pero después vuelvo y recuerdo eso. Tengo tiempos que lo recuerdo y me duele la cabeza. Yo no soy capaz de acabar con eso. Muy bien, doña Bernarda, gracias por compartirnos eso, por abrir su corazón, su experiencia. Mi Dios le pague y como le decía ahorita, por acá la esperamos. Escuche entonces qué nos tiene la invitada para responder. Doña Bernarda, la situación suya es una situación... Por ahí dicen que mal de mucho consuelo de tontos, pero que uno se encuentra. ¿Qué le diría yo desde el fondo del corazón? Escriba. Escriba desde la rabia primero, la rabia que uno tiene guardada. Si el tema de la escritura no le suena tanto, háblelo, así sea con usted solita. Permítase llorar, pues permítase llorar hasta que usted diga, ya no me sale una lagrimita más. Y en ese momento... empiece a validar los aprendizajes. Yo estoy segura que esas situaciones han hecho que usted sea una señora súper valiente, una señora que valore la vida, una señora que respete a los otros. Entonces, revise qué aprendió y una vez revise qué aprendió, porque puede dar gracias. Y cuando hacemos como este proceso de decantación, se va a dar cuenta que lo que ha vivido hace parte de la mujer maravillosa que usted es y que su familia cercana la admira demasiado. Entonces, es como... permitirse entender que así haya dolor, ha sido perfecto en su proceso de aprendizaje. No justifico, pero ha sido perfecto. Dese la oportunidad de escribir, cierre los ojitos, ponga musiquita suave, medite que no es que se quede en blanco, pero cierre los ojos y conecte con el gran amor que usted es. María. Y encuentra respuesticas. Acá estaba yo pensando en lo que le estabas compartiendo a la televidente. Y es una forma entonces de resignificar para ella y de no tenerlo que hacer a través de esta terapia que nos estás compartiendo hoy. Total. Y qué importante es que nuestros televidentes entiendan que una forma de resignificar, de decir esto me pasó, lo abrazo, lo de alguna manera con amor,
porque hace de mí la persona que soy hoy. Qué bonito que nos compartas eso, porque muchas personas dicen, no, me asusto de pronto hacer la hipnosis, pero esta manera, como le acabas de compartir a doña Bernarda, también es una buena opción para que las personas lo hagan solitas, sin tenerlo que compartir con otra persona. Total. Vean, yo muchas veces les digo a las personas en hipnosis, yo te cojo de la mano, pero las respuestas me las das vos. Yo simplemente soy literal un medio, el lapicito, pero vos sos el que tenés la información. Y ese lapicito, necesitamos muchísimo más tiempo para abarcar tantos temas que se pueden desarrollar con la hipnosis, todo lo que se puede lograr. Qué rico que nos compartas tus redes sociales, que también allí va a salir esa línea telefónica para las personas que quieran llamarla, comunicarse con ella y encontrar, no sé, de pronto otra opción de vida para solucionar esas vueltecitas que tú hablabas, precisamente. Perfecto, nos vemos en @momento7, igual es un espacio, respondo comentarios, preguntas, y es como un espacio para uno expresarse, digamos que esa es como mi interpretación. Mil y mil gracias. Muy María, bien, también hay una línea telefónica. Acuérdense que nuestras televidentes no todas tienen redes sociales o no todas tienen Instagram. Ahí la estamos viendo en pantalla, 323-439-7465. Mil gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ustedes dos, mil y mil gracias por escucharnos y bueno, por aquí seguiremos en contacto. Así es. María, esta es tu casa. Yo me voy a desplazar por aquí detrás porque ya nos está acompañando Jessica para traer muy buenas recomendaciones, no solamente a nosotras, sino a todos los televidentes de mi parque, tu casa. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a poner por aquí lejitos porque es lo ideal, tengo el tapabocas. Claro que sí. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué nos traes hoy para nosotras y todos los televidentes de mi parque, tu casa. Muy buenos días, Luisa. Muy bien, gracias a Dios. Y muy buenos días para todos ustedes. Qué rico compartir esta mañana. Y hoy vamos a hablar de un producto que es la línea oro de la compañía y es el Vital Ser. ¿Qué es el Vital Ser? Es colágeno con ácido hialurónico. ¿Todavía has escuchado que el ácido hialurónico se podía tomar? Pues normalmente escuchamos que se inyecta. Se inyecta, así es. Entonces este tiene algo especial, hablemos de esos beneficios. Así es, lo que pasa es que Dominus dijo, bueno, colágeno por muchas partes hay y de muchas marcas, pero vamos a evolucionar, vamos a hacerlo diferente. Y se empezó un proceso de investigación y con aprobación del INVIMA y exclusividad por 10 años para nosotros poderlo distribuir acá en Colombia, tenemos el colágeno con ácido hialurónico y no cualquier colágeno. Ya sabemos que el colágeno es muy bueno y es verdad, porque es la proteína más abundante de su cuerpo, es la que está ubicada en las articulaciones, en los tendones, en los ligamentos, en los huesitos y que después de los 25 años se empieza a perder. ¿Por qué se empieza a perder? Porque hay temperaturas, hay forma de pronto de alimentarnos, por la forma en la que nos movemos, porque no tenemos mucho ritmo de pronto para hacer ejercicio, porque los años va permitiendo que el intestino no impermeabilice el colágeno de los alimentos, entonces empieza a perder ese colágeno, ¿cierto? Pues resulta que el colágeno tiene que ser hidrolizado, pero no solamente hidrolizado, sino que tiene que aportar muy buenas partículas de colágeno. ¿Usted sabe cuánto aporta este sobrecito? ¿Cuánto? 5.320 péptidos de colágeno en sangre. O sea, estamos diciendo que hay 5.320 partículas. En el momento en el que usted toma este sobrecito que se va por su sangre, por su torrente sanguíneo y llega a los lugares donde se ha perdido. ¿Dónde se ha perdido? Ya dijimos, rodillas. Yo sé que muchas personas que sufren de rodillas van a poder mejorar ese dolor. Articulación, movimiento, pérdida de la fuerza muscular, pérdida ósea. ¿Cómo que pérdida ósea? Sí. Muchas personas que en la cédula miden o medimos 1,58, 1,60, 1,70 puede ser, y que con el paso de los años van donde el médico y usted ya no mide 1,70 sino 1,68, ya no mide 1,60 sino 1,58. ¿Qué pasó con esos 2 centímetros? Ha perdido la fuerza ósea, digámoslo así, la parte ósea de sus huesitos se ha ido desgastando. Por eso empiezan esos dolores, inclusive en la columna, desgaste de cadera. Ahora, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista belleza, esto es nutricosmética. ¿Qué pasa? No solamente nos vamos a inyectar un colágeno para disminuir líneas de expresión, para que la piel esté con más luminosidad, sino que lo vamos a poder tomar. ¿Cuánto vale una inyección de ácido hialurónico? Entre 1 millón y algo.
Usted hoy va a llevarse este sobrecito y con un tratamiento de 3 meses va a empezar a ver cambios en su rostro, porque es que usted lo que está haciendo es tomando ácido hialurónico para que se ubique en los lugares donde ya se perdió. Hay otra ventaja del ácido hialurónico, es que hace la colchon, el de colchoncito en nuestras articulaciones. Resulta que la rodilla hace esto. Entonces sí, el colágeno puede rellenar, pero ¿qué es lo que lubrica esa articulación? El ácido hialurónico. Entonces ellos trabajan como en llave, todos dos en llave. Además, este tiene biotina, o sea que le va a ayudar para su cabello y sus uñas. Tiene vitamina C y tiene zinc. ¿Qué es lo que hace la vitamina C y el zinc? Aumenta nuestras defensas. Entonces quisimos como traer todo en un solo paquete para que usted empiece a ver cambios en su vida. Y los testimonios que tenemos en la compañía son impresionantes. Ojalá yo los pudiera traer acá. Y no Jessica, los voy a traer. Claro que sí, me encanta. Y todas las personas están diciendo, yo lo quiero. ¿A partir de qué edad lo pueden tomar? ¿Cuánto me va a costar una cajita? ¿Qué promoción traes hoy para los televidentes de mi parque, tu casa? Resulta que este colágeno se puede tomar desde los 12 años. No hay problema. Inclusive yo se lo doy a mi hija, porque ella está en un proceso también de crecimiento. Pero ideal que lo empiecen a tomar entre más jóvenes mejor, porque se empieza a perder desde los 25. ¿Y qué hasta qué edad? Hasta la edad que quiera. Es que esto es un alimento, no es un medicamento. Tiene registro INVIMA como tal. ¿Qué precio tiene? Normalmente una caja de esta calidad, estamos hablando de un colágeno con un alto contenido en colágeno y con un alto contenido en ácido hialurónico, en biotina, en vitamina C, en vitamina E, porque eso es otra cosa que no les había mencionado, la vitamina E, pues resulta que una sola caja vale 100,000 pesos. Estamos hablando de una línea oro, pero hoy le vamos a enviar a ustedes por el precio de una, con el domicilio incluido, 3. Tratamiento para 3 meses, para que empiecen a ver los cambios. Así que a marcar a nuestras líneas ya, 322-7172, 322-7172, y se van a llevar 3 cajas, cada caja tiene 30 sobrecitos de esto, tratamiento para 3 meses, por un precio muy especial de 99,900. Marque ya, 322-7172, y hay un WhatsApp, 300-448-8689. Me encanta, ¿nos cobras domicilio? No, ya está incluido, mi parque, tu casa, ya lo paga. Jessica, gracias siempre por estas buenas recomendaciones y por estos buenos productos para todos los televidentes de mi parque. A ustedes por invitarnos, de verdad que es un honor estar aquí, y muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Y bueno, Domino siempre está pensando en su bienestar y en el de los que amas. Así es, nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de mi parque, tu casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y estamos viendo algunas imágenes. Ven, estos días de ese edificio que estábamos mostrando, me mandaron una foto a través de Instagram. Y acá las estoy viendo. Y yo, pero más bien llegué acá al canal Parque Telemedellín para que lo disfrute. No, venía de allá. Porque la foto venía así, muy bien. Ay. Qué bueno que siguen conectados con nosotros a esta hora. Recuerden la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que conversen con nosotros. Recuerden que tienen un 25% de descuento en Avance Visual. Esta es una óptica y este 25% de descuento está en las monturas y en la valoración que sigue, que esta sería gratis. Así es. Así que ahorita les vamos a mostrar algunas. Las 15 primeras personas. Sí, señora. Las 15 primeras personas que nos estén llamando, que quieran pasar, que quieran conversar con nosotros, muy bien, ahí se llevan ese porcentaje de descuento. Pero tenemos que saludar al profe del INDER. Estamos con Alexander Martínez. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo está, profe? Hola, buenos días para todos los televidentes. Excelente, estamos muy bien, con toda la energía del mundo. Ay, para que hagamos unos ejercicios. Me encanta. Profe, me encanta, inclusive, Manu. Antes de comenzar el programa, yo le estaba preguntando, profe, venga, cuénteme bien cómo está funcionando ahorita todo el tema de Canas al Aire, de verdad. Las personas están comprometidas, porque ya con la reactivación, ¿ustedes cómo hicieron para controlar que tantas personas adultas pues fueran juiciosas a las clases? Porque ya todas están presenciales. Aprovechemos este espacio también para compartir claro un poquito que sí de eso. Bueno, en este momento estamos con toda nuestra oferta institucional de manera presencial. Sí. Los grupos de Canas al Aire son grupos muy numerosos, pero pues hemos hecho un filtro para que las personas de manera ordenada, mesurada, puedan asistir a las clases. Tenemos un aforo en algunos escenarios de 20 personas, entonces hemos seleccionado, pueden ir, un día van unos, un día van otros, pero la idea es que todos puedan asistir. Hay que moverse. Entonces hay que, claro, no nos podemos quedar en casa, hay que movernos muchísimo. Muy bien, profe, hoy vamos a conocer algunos ejercicios para fortalecer la espalda. ¿Por qué la espalda?
Excelente pregunta. Bueno, la espalda es muy importante en nuestra locomoción, en nuestro, digamos, nuestro ser, porque en primer lugar nos protege nuestra columna vertebral, es digamos, lo que recubre la columna. Y en segundo lugar, los músculos de la espalda nos mantienen en una posición erguida, nos mantienen derechos, en una posición correcta, al sentarnos, al caminar, al estar en un escritorio, en una oficina 8 horas. Con el paso del tiempo, nosotros vamos perdiendo masa muscular y nos vamos volviendo, lo voy a decir así muy coloquial, nos vamos volviendo como gachitos, pues, hablemoslo así como en paisa. Nos vamos volviendo gachitos porque perdemos masa muscular en los músculos de la espalda. Entonces, importante, en las rutinas que se hagan, sí, la gente normalmente prioriza otros grupos musculares, la pierna, que el glúteo, la región abdominal, que son importantes también, pero la espalda la dejamos un poquito a un lado y la vamos olvidando. Y hay lo que peor, fortalecer. Profe, es que es de las partes que más nos duele, inclusive desde muy pequeñitos. La parte lumbar. La parte lumbar, claro, es de las que más nos molesta porque o no tenemos un buen colchón o porque tenemos malas posturas, mejor dicho. Y acá les tenemos unos consejos para cuidar nuestra espalda, lo vamos a ver ahí en pantalla para compartirlos con todos ustedes y para que le prestemos atención, pues, a estos consejos y empecemos a cuidar esta parte. Prestar atención a la manera de caminar, porque es importante también esto. Total, es muy importante porque en la marcha, que se llama realmente, pues, el caminar, vamos tomando posiciones, como lo dije ahorita, nos vamos caminando gachos y debemos caminar totalmente erguidos, pero es básicamente porque vamos perdiendo fuerza y no tenemos fortalecimiento a nivel de los músculos dorsales, lumbares, que son los más grandes que tenemos en la espalda. También ahí estábamos viendo en el gráfico el segundo punto, y es cuidar la postura mientras dormimos. Hay que invertir también en un buen colchón, que no sea muy duro ni que sea muy blando. Total, ahí es como un término medio. Medio, sí. Término medio. Un colchón muy blando nos va a dar una curvatura muy grande en la espalda y van a aparecer dolores lumbares y no es recomendable. Y también un colchón totalmente duro tampoco es, ahí es un término medio. Profe, vigilar nuestro peso, pues no es solamente porque, ay no, queremos estar delgados, no, realmente cuidarnos y estar delgados aporta también a todo el tema de proteger nuestra parte lumbar. Total, es que el peso es causante de muchos de los problemas de salud, de los problemas óseos que nos aparecen a nivel de espalda, pero también a nivel de rodilla. Muchas personas en su edad adulta con mucho peso, siempre, normalmente, y nos pasa de pronto mucho en casa con nuestras abuelas, abuelos, me duele la rodilla, no puedo subir las escalas, pero es porque el peso recarga sobre y las articulaciones. Empezar ya a hacer algunos ejercicios también para fortalecer entonces la espalda. Claro. ¿Qué tal si nos muestra alguno de ellos? Perfecto, sí, a eso vinimos. Bueno, me encanta. Yo lo voy a hacer con unas mancuernas, pero en casa ustedes, si no tienen ningún inconveniente, lo pueden hacer sin peso alguno, lo pueden llenar 2 botellas de agua, 2 botellas de arena, sí, tomar 2 controles remotos. Mejor dicho, no nos vamos a varar, pues, porque no tengamos un par de mancuernas. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a separar un poco la pierna al ancho de nuestros hombros, inclinamos el tronco hacia adelante y vamos a hacer un movimiento de remo. Vamos a llevar las mancuernas en un movimiento de remo hacia atrás. Importante acá en esta posición tener los codos cercanos a nuestro tronco, no vamos a abrir mucho los codos, ahí, pasando el codo lo más atrás que se puede. Entonces ese ejercicio nos va a fortalecer, podemos hacer en casa 12 repeticiones, 15 repeticiones, unas 2 o 3 series. Muy bien, ese es el primero. El segundo ejercicio es básicamente el mismo, pero le vamos a dar una variante y que vamos a hacerlo alternado, vamos a llevar uno y otro. Básicamente un movimiento de remo, ahí, atrás. Ya saben que cada persona trabaja a su propio ritmo. Este tema del ejercicio es muy individual. Esto no es que al ritmo de que va el profesor, que va mi vecino, mi amigo, no. Al ritmo de cada quien. Ahí tenemos 2 ejercicios. Vamos a ir con el tercero y es una posición. Llevamos las mancuernas al centro y vamos a llevarlas a la altura del mentón, elevando los hombros.
Eso es. Eleva los hombros a la altura del mentón, cercano al tronco. Muy cerca a nuestro tronco. Podemos hacer de 12 a 15 repeticiones, 2 o 3 series. Cuarto, para que lo tengan ahí en casa, lo miren, lo puedan hacer 2, 3 veces por semana. Vamos a hacer un movimiento circular adelante. Ahí, un movimiento circular hacia adelante. Yo les digo a mis usuarias allá como si fuera una máquina de moler, que ellas entienden inmediatamente este tipo de movimiento. Ahí. Puede hacer 12 a 15 repeticiones, 2 o 3 series. Lo puede invertir hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Seguimos. 5. Inclinamos nuestro tronco. Adelante. Importantísimo, la correcta postura de la espalda. Recta, tenerla derechita. El peso lo vamos a llevar al centro y vamos a abrir nuestros brazos hasta la altura del hombro. Todos esos movimientos trabajan básicamente la musculatura de nuestra espalda. Hacerlo regularmente en casa, 2 o 3 veces por semana, cuando incluya en una rutina pierna, que voy a hacer hombro, que pecho, todos los grupos musculares, no olvidar los músculos de la espalda. Muy bien, profe, si una persona mayor nunca realizó ejercicio y se quiere motivar en este momento a hacerlo, pues acaba de ver algunos de los ejercicios y dice, sí, quiero fortalecerlo, quiero cuidarme en este momento, en este punto de la vida, ¿es válido? ¿Se puede? Totalmente válido. Podemos empezar a cualquier edad a hacer actividad física. Lo importante es que se haga de una manera, primero, empezar de manera mesurada, digamos, suave. No podemos hacer una actividad de entrada tan fuerte, sí. Porque podemos ocasionar lesiones. Y ocurre mucho que las personas empiezan a hacer actividad física y hacen una actividad muy fuerte. Al otro día están que no pueden caminar, les duele todo el cuerpo. Uh-huh. Entonces se aburren. Eso generalmente ocurre, claro, mucho en sitios donde no orientamos muy bien a los usuarios. Cuando llegan usuarias nuevas a nuestros grupos de Canas al Aire, les decimos exactamente eso. Empezamos suave, lo que pueda, a su ritmo, porque hay usuarias que ya llevan un ritmo más acelerado, trabajan mucho más fuerte. Entonces, al otro día no pueden ni bajar las escalas, no vuelven por allá. Cada uno a su ritmo. Cada uno a su ritmo. Así es. Tenemos otros 3 consejos para compartir con ustedes de cómo cuidar la espalda. Y el cuarto es no descuidar la postura frente al ordenador. ¿Qué tan importante, sobre todo porque seguimos haciendo también trabajo en casa? Muy importante. Como les decía ahorita, en este momento que estamos haciendo tanto trabajo desde la casa y duramos tantas horas sentados frente a una pantalla, importantísimo tener una correcta postura. Pero también hay un consejo muy importante y es que realizar pausas activas, fundamental. Cuando yo llevo demasiado tiempo frente a un ordenador, claro, mi cuerpo empieza a cansarse, a agotarse y voy tomando posiciones incorrectas. Cuando vaya sintiéndose así, párese 5 minutos, haga unos ejercicios de estiramiento, actívese un poco y seguramente cuando vuelva ya se va a sentar correctamente. Profe, y no solamente las personas que están trabajando, sino que también esas amas de casa que están en su tema de la costura y llevan un muy buen rato hacer esa pausa activa, o que se están viendo la novelita y se pegó con otra novelita, o que está pegada a la programación de Telemedellín. Entonces, un momentico, mi buena postura frente al televisor, mi buena postura cuando estoy haciendo toda esta manualidad y cuando detenerme, mover un poquito nuestras articulaciones y seguir. Profe, vamos con ese quinto consejo para evitar las lesiones también y realizar estiramientos del cuello. Esto también nos sirve mucho para empezar a estirar toda esa parte de la espalda que a veces la sentimos contracturada. Total. Desde el cuello, pues obviamente hacia abajo empieza toda nuestra musculatura de la espalda. Importantísimo darle en casa movimientos articulares a nuestra cabeza, porque ahí activamos todos los músculos del cuello. Podemos hacer movimientos laterales, adelante, atrás, movimientos circulares, sí, en ambos sentidos, y activamos a partir de ahí todos los músculos del cuello. Y el ejercicio que les mostré ahorita, que lo vamos a repetir,
fortalece mucho un músculo que se llama el trapecio, que está en nuestra parte posterior, ahí en el, cerca al cuello, y es elevando las mancuernas paralelas a nuestro cuerpo hasta la altura de nuestro mentón. Ahí inmediatamente activamos toda esta parte en el cuello. Profe. Que hace fortalecimiento, pero también pues lo debemos moverlo un poco para evitar todos esos dolores. Me encanta, ahí estaba con ese último consejo que les teníamos, que era hacer ejercicio para mover el cuerpo, para evitar salir como de ese momento de estrés. Profe, redes sociales, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo realmente, personalmente no manejo redes sociales, pero claro, se pueden comunicar con el teléfono del Inder. Claro que sí. Y todas las páginas pues, del Inder Medellín, Facebook e Instagram, y el teléfono 369-9000, que es el... Profe, pero muy rápido, ¿cuál es? 369-9000. Perfecto. Alguna usuaria por allá que, ay, yo quiero ir a un grupo, llaman allá, ve, yo vivo en tal parte, y la operadora pues les va a contestar y les va a ubicar, porque yo estoy seguro que cerca a su residencia hay un grupo donde puede asistir. Profe, mi Dios le pague por estar aquí en mi parque, tu casa, y por esas buenas recomendaciones. No, a ustedes Dios les pague, y siempre encantado cuando... Cuando lo quieran invitar. Cuando lo quieran invitar, ya aquí estaré. Profe, ¿cómo se ponen estas gafas? No, súper. ¿Y estas? ¿Qué? No, una maravilla. Ah, muy bien. Quedan muy chic. Yeah. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Manu, recordarle a todos nuestros televidentes que hoy Avance Visual Óptica tiene el 25% de descuento en las monturas y completamente gratis la valoración a esas primeras 15 personas que se comunicaran con nosotros, o también se pueden comunicar a qué línea. A la línea telefónica de ellos, que es la 304-586-5966. Ahí la estamos viendo en pantalla. Qué rico que ustedes puedan tener ese 25% de descuento. Qué rico que ustedes puedan tener esta valoración gratis. Y no solamente estas gafitas, sino varias de las que tenemos exhibidas aquí en mi parque, tu casa. Hay mucha variedad para que usted pueda escoger y obviamente siempre lucir bonita. Recuerden que este también puede ser un complemento de su outfit, pero lo mejor es que usted pueda ver espectacular a 4K. Y sabes HD. Que me gustan, que tienen diseño y definitivamente no pesan nada. Qué rico, me gusta eso, para que lo que tengamos pendiente. Recuerden que esa recomendación la tenemos con Óptica Avance Visual. Les repito la línea telefónica, que también la estamos viendo en pantalla en este momento, 304-586-5966. 25% de descuento en las monturas. Que no se lo pueden perder. Valoración completamente gratis. Señorita, ¿usted le ha pasado en algún momento de la vida que se siente como... como con tristeza, con angustia, que uno dice, pero no sé ni lo que tengo y tengo como un desasosiego acá, pero ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Le ha pasado eso? Bajita de energía, con ansiedad, como que uno dice, ay, tengo como esas crisis existenciales. Muy bien. La médica Cristina Álvarez, ella es especialista en medicina china, hoy nos tiene una muy buena recomendación, una práctica supremamente fácil, así que les pido que presten mucha atención para que ustedes puedan estar conectados con ellas. También la pueden encontrar a través de su red social, es @crisalma. Es una persona que se enfocó no solamente en la medicina tradicional, sino en la medicina china, y por eso la tenemos a continuación. Hemos hablado de medicina china y qué tan importantes son los meridianos para ella y cómo esta ancestralidad de información la podemos traer nuevamente aquí y utilizarla para nuestro beneficio de la salud emocional, física y espiritual. Entonces les quiero mostrar hoy un ejercicio que podemos utilizar para activar nuestro meridiano de pulmón. Cuando movemos el meridiano de pulmón, ayudamos a aumentar nuestra energía, a respirar mucho mejor, a controlar más nuestro prana y adicionalmente a subir nuestra inmunidad. Entonces lo que debemos hacer es ubicar meridiano de pulmón, así como cuando te vas a persignar, lo primero es que vas a poner un punto en esta mano, en este lugar. Entonces este es el 1 de pulmón y de aquí saldría en esta posición hasta el dedo pulgar. Lo que debo hacer es unos toques hasta llegar al punto y debo hacerlo en ambas manos. ¿Cuántas veces? Lo puedo hacer 3 veces en cada una de ellas. Y de esta manera activamos en principio nuestro meridiano pulmón. También podemos hacerlo desde no solo meridiano pulmón, sino irnos hasta vesícula biliar, que es otro meridiano que nos ayuda a mover las emociones, sobre todo las emociones acumuladas de ira. Y así como el pulmón, las emociones acumuladas de tristeza. Entonces podemos utilizarlo fácilmente y ubicarlo al lado y lado de mis piernas, donde está la costura del pantalón,
ese es un lugar por donde va este meridiano y este lugar lo podemos hacer también activándolo con movimientos desde la cadera hasta los tobillos. Tres veces de nuevo y lo puedo apoyar de esa manera. También puedo activar atrás en la espalda donde yo logro ponerme las manos y al aplicarme las manos en este lugar, debajo de las costillas, donde terminan las costillas, simplemente froto ese lugar y también voy a activar ese meridiano. Estos son los lugares donde todos los días debemos activarlo después del baño. No necesitamos colocarnos ninguna crema, pero si tú quieres también puedes aplicarte una crema corporal, hacer estos movimientos, son 2 minutos para hacerlo y puedes empezar a activar esa energía en tu cuerpo. A Cristina Álvarez, gracias por esa información tan valiosa y a todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Nos vamos con esta información. Gracias por estar conectados aquí en Mi Parque, Tu Casa. Mañana nos vemos, 9:35. Chao, chao.